Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La constitución política del Ecuador indica que los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Es entonces responsabilidad del Estado garantizar aquello. El Estado y todas sus dependencias como tal. En ese sentido, por ley de desconcentración del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados tienen esta competencia también, la gestión ambiental, gestión productiva. Y si en eh, sus territorios hay eh, proyectos de regadío financiados con dinero del Estado, también esa respectiva competencia. Es el caso del GAT provincial Guayas. Eh, y vamos a hablar justamente sobre la temática del eh, Guayas ambiental, una estrategia de trabajo muy interesante que viene desarrollando y para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión a su director de gestión ambiental. Él es el biólogo eh, Luis Arriaga Ochoa, a quien le damos la cordial bienvenida. Luis, como profesional en la biología, tiene mucha experiencia en este, esta materia y básicamente en la función pública pues pues ha estado eh, en algunas dependencias en las cuales eh, su eh, participación activa siempre eh, a nivel directivo bienvenido Luis gracias por aceptar esta invitación y hacer un espacio en tu agitada agenda muchas gracias por esta oportunidad este, estoy a las órdenes ¿no? sí Luis es importante saber el hecho de que el tema ambiental que muchas de las veces por eh, la, la familiaridad que nos pudiera significar la temática, a veces no es bien, no es bien entendida y no, y no es aplicada de forma adecuada y correcta. ¿De qué manera nosotros en la provincia del Guayas estamos llevando el manejo ambiental? El tema de la gestión ambiental en la provincia del Guayas siempre será complejo, eh, puede tener varios enfoques. Sí. Este, y nosotros, hemos la prefectura, empezó... Eh, haciendo énfasis en el tema de regularización ambiental yeah. y el tema de control y seguimiento a las actividades productivas. Correcto. En el marco de las competencias ambientales que fueron otorgadas en su oportunidad por el Ministerio del Ambiente. Ya. Yeah. Digamos que esa fue la principal iniciativa de los últimos años y, y en ese marco este, ejercemos la. Esa condición de autoridad ya. ambiental provincial. Ya. El, Una rectoría en esa. En esa en en ese 24 territorio. cantones, ya. excepto en el Cantón Guayaquil, porque el Cantón Guayaquil tiene sus competencias ambientales otorgadas por el Ministerio. Ya. En estas competencias, entonces, nosotros otorgamos permisos ambientales Muy bien. Eh, de diferente tipo. Sí. Hay registros ambientales, hay estudios ambientales claro. y también emitimos certificados ambientales. Para las actividades que son de bajo impacto ambiental o que no tienen un impacto ambiental significativo. Claro, como en el caso de las, las productivas, como tal, ¿no? En las productivas, entonces, le ponemos énfasis a controlar los aspectos ambientales claves. Por ejemplo, aguas residuales, claro, ruido, claro. desechos sólidos, eh, que son los más importantes. Contaminación física, inclusive, también. También. Con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos ambientales sí, negativos, claro, justamente. que es lo clave, y asegurarnos que cada actividad productiva tenga un plan de manejo. Claro, y eso justamente es algo que mm, en los sistemas de producción agropecuarios, que básicamente, como sabramos, sabremos, este es un, un programa eh, dirigido en, en, en esa línea, eh, la gestión ambiental necesariamente tiene que estar eh, precautelada. Y concebida por las buenas prácticas ambientales Así en es. el sistema de producción Así como tal. Nosotros tenemos una política sobre ese tema. Ya. Eh, independiente de que, tienen que, que las actividades productivas tengan que cumplir sus obligaciones ambientales obviamente en el marco de un permiso ambiental otorgado por la prefectura. Sí. Nosotros impulsamos el tema de que se adopte una actitud responsable eso. con el ambiente. Muy bien. Y por eso impulsamos el. La aplicación de los principios de gestión ambiental, claro. que van más allá de simplemente cumplir las obligaciones. Claro. Es decir, que, eh, que el empresario eh, vea su entorno, analice sus procesos y, más allá de cumplir con sus obligaciones, adquiera compromisos para prevenir, para mitigar. E inclusive para favorecer el medio ambiente, que lo puede hacer. Claro, justamente eh, como bien lo dices, Luis, no es solamente de acreditar una norma o de cumplir una legislación o una disposición, sino que permanentemente en el subconsciente del productor, del agricultor, del hombre y mujer de campo sepa que está allí presente el, el, la gestión ambiental y que tenga necesariamente que ser respetada y precautelada en ah, todo así momento. Es. Eh, para, para el grupo industrial, por ejemplo, claro. nosotros hemos sacado una guía que se llama Guía Ambiental para las Industrias, ah, muy donde a través de las páginas de esa guía les decimos, mire, estos son los aspectos claves que usted tiene que eh, tomar en cuenta Ajá. para ser una industria responsable muy en bien. los temas ambientales, y les damos los puntos claves para de esta forma vayan más allá de simplemente cumplir con las obligaciones. Claro. Porque es probable que la autoridad ambiental no pueda ir con frecuencia a ciertos sectores. De hecho, así es. Y así pasa porque falta personal. Claro. Eh, el, el periodo del COVID ah. fue, fue sumamente crítico. Claro. Pero si el empresario transmite ese compromiso de gestión ambiental hacia su personal, hacia sus técnicos, entonces vamos a lograr realmente prevenir, mitigar y cuidar de nuestro entorno. Claro, justamente allí va, acabas de decir Luis, la palabra clave. Compromiso. Justamente, es. compromiso con el ambiente. Sabemos que el ambiente, el ambiente siempre pierde cuando hay alguna, alguna actividad. Sin embargo, hay que, como bien lo dice, mitigar, ver de qué manera podemos compensar el hecho de que pues abrimos la carretera o hacemos el, el puente, el muelle, en fin, lo que fuere con eh, otras acciones que vayan conducentes pues, a generar impactos eh, positivos para de alguna manera eh, mitigar esos impactos negativos. Sí, como o tal. sea, toda actividad productiva va a generar impactos sí. positivos y, y va a generar impactos ambientales negativos. Exactamente. Lo que hay que hacer es que esos impactos ambientales negativos sean llevados a un nivel mínimo que sí. sean aceptables Exactamente. Eh, para poder prevenir los que no pueden ocurrir Claro. Mitigar lo que aceptablemente pueda ser mitigado claro. en el marco de unas normas. Por ejemplo, claro. si una empresa genera aguas residuales. Sí. Eh, pero esas aguas residuales tienen que cumplir con una norma sí, claro. para mitigar. Si cumple con la norma, entonces va a estar minimizando el impacto al sitio donde se descargue esa agua residual. Claro. Y justamente ahí es importante todos esos proyectos emblemáticos que el GAT eh, provincial Guayas tiene implementado y de los cuales estaremos hablando inmediatamente luego de estos interesantes cortes a los cuales los invitamos. Muchas Sigan gracias. en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis agricultura y desarrollo. Hoy hablando sobre el Guayas Ambiental con eh, su director de gestión ambiental, el biólogo Luis Arriaga Ochoa. Luis, ¿qué proyectos emblemáticos tiene el GAT Guayas en la materia ambientalmente? En la materia ambiental eh, tenemos un importante proyecto. ¿Cuál es la siembra de árboles? Ya, ¿okay? muy bien. Los expertos dicen restauración forestal. Bueno, ya, yo la... quiero simplificarlo es decir, siembra de árboles. Ya. Este, este es un proyecto que empezó con una experiencia del 2021, bien. donde sembramos 10.400 árboles de especies nativas claro. propias de bosque secotropical, a través de un vivero que tenemos nosotros en la prefectura. Ya. Actualmente ese vivero se ha ampliado, tenemos un segundo vivero este, y ya estamos en un proceso de adquisición de más árboles. Ah, ya. Eh, de esta modesta meta de 10.400 árboles en el 2021, ahora tenemos una meta... Muy ambiciosa, ya. de 250.000 árboles para el periodo 2022, primer semestre del 2023. Ya, muy interesante. Y ahí, las instituciones cooperantes, ¿de qué manera van a articularse? A lo idea? estamos articulando con los municipios. Muy bien. Eh, ahora lo estamos articulando con las juntas parroquiales, este, con, con las organizaciones no gubernamentales. Y la academia, obviamente. Y ahora pasa? estamos pasando muy a bien. coordinarlo con la academia. Ajá. Y mire que ahí hemos recibido una interesante respuesta de la carrera de agropecuaria de, agropecuaria, de la Universidad Católica de la Universidad Santiago. De Santiago de Guayaquil, sí. en la cual estamos coordinando futuras actividades de siembra de árboles dentro del área de influencia de, de, de ustedes. Estupendo. ¿no? Y justamente para potenciar un poco ese proyecto emblemático, vemos que nos has compartido eh, este día un documento que implica, de alguna manera, Llegar hasta los, los más jóvenes, ¿no? Eh, bueno, en términos generales a sí. todos, pero básicamente a los más jóvenes. Ya. Ese folleto se refiere a una especie eh, que forma parte de la sí. de la biodiversidad que se llama la ranita militar. ¿no? Es una especie que le encontramos distribuida en la parte alta de Naranjal. Ya. Ya. Y en Naranjal la prefectura creó un área provincial de conservación. Ah, muy interesante. Entonces eh, el folleto está dirigido a concienciar a la población sí. sobre la importancia de conservar este ejemplar que, que es endémico de esa zona yeah. y que hay que conocerlo. Claro. Para eso está ese folleto. Muy Entonces, eh, esa es una iniciativa importante que nosotros tenemos de conservar la biodiversidad. Claro. A través de áreas provinciales de conservación. Claro, es. cada área tiene su propia especificidad y su propio plan de manejo también. Sí, ahí tenemos un socios, ahí estamos buscando universidades, escuelas politécnicas yeah. y tenemos también como socio al Instituto Nacional de Biodiversidad. Allí pudiera también, Luis, intervenir los colegios técnicos agropecuarios, que de alguna manera están relacionados con los sistemas de producción y que la gestión ambiental también está implícita en su actividad. Como tal. Estamos este, ahora. Una vez superado el COVID, ah, estamos sí. este, eh, generando acercamiento con, los, eh, con las unidades educativas con enfoque claro. agropecuario, precisamente sí. para que se unan a esta iniciativa. Una, la siembra de árboles. Claro. Dos, la, apoyar a la conservación de estas áreas provinciales yeah. que la prefectura las creó uh -huh. y que ahora está retomando eh, eh, la participación para que estas áreas sean conocidas claro. y para que. La biodiversidad se conserve. Ah, muy interesante. Luis, y sabemos, bueno, tenemos eh, el potenciamiento de este proyecto emblemático con la siembra de árboles. Eh, pero adicionalmente hay otras acciones que el, el Consejo Provincial viene a ejecutar. Claro que sí. No, eh, tenemos previsto monitoreo de la calidad de los cuerpos hídricos. Ah, muy interesante. Esto es importante claro. eh, porque son indicadores de, para medir cómo está la contaminación. Eh, debido a las descargas de, de desechos sólidos o de aguas residuales claro. tenemos el programa de monitoreo de las descargas de aguas residuales yeah. importantísimo Interesante. Eh, que lo vamos consolidando en el tiempo bueno. para tener indicadores que nos permita luego claro. aplicar medidas precisamente para eh, proteger eh, el cuerpo, los cuerpos hídricos claro. que son importantes en la provincia y, y de alguna manera articular su gestión también no así es claro y en esto es importante el hecho de que eh, esa concienciación ciudadana que al final de cuentas nos ayuda a reducir el, 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 la contaminación digamos así porque la casa no es más limpia porque se barra más así se limpie más sino porque se ensucie menos en ese tema estamos trabajando bastante sí. este, luego del covid este, nos dimos cuenta de que teníamos una serie de limitaciones mm, yeah. para llegar a las unidades educativas para llegar a la comunidad yeah. Y estamos haciendo eh, una estrategia de concienciación a través de videos ah, de corta duración. Perfecto. Y lo hicimos de una manera bastante económica. Yeah. Este, buscamos cooperantes que, ah, sí. que deseen eh, grabar videos sobre temas ambientales. Entonces ah, buscamos yeah. al conchero, claro. buscamos al pescador, claro. buscamos al biólogo. Organizaciones de base. Eh, eh, para que ellos nos expresen a través de los videos muy un bien. mensaje sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Claro. Ya tenemos los primeros 10 videos ah, y los estamos distribuyendo a través de las redes sociales, claro. pero encontramos un socio interesante, eh, el terminal terrestre. Ah, usted. Ya, ellos, eh, A través de ellos, eh, los conductores de los vehículos del transporte intercantonal e interprovincial sí. se, se van a comprometer claro. a partir de abril... La palabra clave, compromiso. El comprom Nuevamente. Van a adquirir un compromiso <laughs> claro. eh, de pasar los videos ambientales cada vez que salen a su viaje intercantonal o interprovincial. Así bueno. que antes de la película claro. que ellos ponen de violencia o cómica ya. van a poner un video sobre temas ambientales claves de la provincia del Guayas. Y miren cómo solamente con un socio estratégico claro. que sería el terminal terrestre y los socios serían los claro. presidentes de las cooperativas de transporte claro. que nos van a permitir llegar a miles de personas con un mensaje de concienciación ambiental. Claro, y allí sabemos que eh, la importancia que tiene esa inducción permanente en la, en la comunidad y básicamente también en las unidades e instituciones educativas que eh, nos permitan mirar y avisorar esa agenda 2030 de sostenibilidad en un tiempo ya eh, actual. Así es. No puede se ser pensar que solamente el 2030 cuando llegue, sino todo lo que vamos a hacer hasta llegar. a... A ese momento, y justamente es la temática del tercer y último bloque al cual vamos a volver luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al Guayas Ambiental, hemos estado conversando con eh, su director de gestión ambiental. Él es el biólogo Luis Arriaga Ochoa, con una vasta experiencia en esta temática. Luis, qué importante que es mirar de cara a futuro. La Agenda 2030 nos establece un comportamiento que tiene que ejecutarse ya hoy y en el tiempo. Eh, venidero como tal, para lograr esa sostenibilidad. ¿De qué manera visionamos ese Guayas ambiental hacia el 2030? Eh, lo visionamos a través de las acciones que estamos ejecutando yeah. y a través también de lo que estamos planificando. Yeah. Por ejemplo, estamos ahora en la fase de cálculo de la huella de carbono ah, muy de la Prefectura del Guayas y de los 24 municipios de la provincia, ya. con la finalidad de tener ese indicador y luego tener un plan de mitigación de la huella de carbono a nivel provincial, Ajá. para mostrarlo a la comunidad como un ejemplo claro. de lo que debemos hacer para reducir nuestras emisiones de gases con efecto invernadero. Otra cosa que estamos preparándonos con esa visión de futuro es la estrategia provincial de, de adaptación al cambio climático. Ya. Este, tuvimos hace años una estrategia y la estamos actualizando. Ya. ya concluimos la etapa de diagnóstico y ahora estamos preparando ya es el plan con esa visión de largo plazo. Claro. Porque el tema de cambio climático, ya sabemos que el cambio climático está. Ah, ¿ya? Sí, lo estamos y, evidenciando ya. estamos y evi día el patrón de las lluvias está el, totalmente alterado. Las atípico. lluvias alteradas, los sí. periodos de lluvias son, son totalmente diferentes, Correcto. los periodos de sequía, sí. el incremento de la temperatura del mar, el incremento del nivel. El, eh, el incremento del nivel medio del mar y en eso lo que la biodiversidad empieza a sufrir la diversidad es muy sensible a claro. los cambios eh, del clima eh, debido a, 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 al origen humano claro antropocéntrico y, y entonces es. allí nosotros estamos trabajando en esa estrategia ah, porque bien. creemos que con esa estrategia vamos a aterrizar acciones sí. para el corto mediano y largo plazo que se ajustan no solamente a la, a la, a la agenda de Naciones Unidas, sí. sino que se ajusta con esa visión de lo que queremos del Guayas de ahora, a mediano plazo y en el muy largo plazo. Claro. Justamente. Nosotros estaremos ahí trabajando en ese tema y creemos que esa estrategia provincial estará lista hasta el fin de año, porque ya está el borrador. Claro. Estamos haciendo los ajustes y luego aseguraremos tener los recursos sí, para ir implementando acciones y buscaremos los socios estratégicos que sean necesarios. Para conducir un proceso de acciones en el tiempo. Claro. Esa es la clave. Claro. ¿no? Que las iniciativas no se abandonen. Claro. Es un esfuerzo sostenido. Constante. Sino que sea un esfuerzo sostenido claro. que permita ir sumando y luego multiplicando esfuerzos en favor de nuestro entorno. Y allí, Luis, está también eh, implícito el hecho del dragado, por ejemplo, del de, de río. Por supuesto que sí. sí. El dragado que va a ser luego de 50 años. Yeah. Este, y eh, que es muy conocido eh, a través de los mensajes que nuestra señora prefecta claro eh, el, dragado eh, va porque porque va. el dragado va porque va porque el dragado va porque va este eh, es un componente muy importante que, que tiene componentes ambientales pues obviamente y, por y supuesto, un impacto ambiental también por supuesto y tiene un plan de manejo de ambiental que acabamos de actualizarlo ah, ya ya eh, eh, y, y en base a ese plan de manejo ambiental por ejemplo ya. la dirección de ambiente va a estar involucrada en un seguimiento muy estricto de ese plan de manejo ambiental. Claro. E ese, ese, ese proyecto, eh, ambientalmente hablando, tiene un estudio de impacto ambiental, claro. tiene una licencia ambiental sí. y va a aplicar un plan de manejo ambiental de manera oportuna. Ah, muy bien, muy interesante. Pues Luis, te agradecemos eh, tu tiempo, tu participación. Tú sabes, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos que mirando tu cámara nos dejes con un mensaje final. Adelante. Luis. Primero, gracias por la oportunidad. Creemos que eh, enfrentar los temas ambientales son vitales para la humanidad. Este, creo que la palabra clave es que todos los ciudadanos eh, del Ecuador, en este caso del Guayas en particular, eh, debemos adoptar un compromiso desde de nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde el lugar donde estudiemos, donde vayamos, siempre pensar en que podemos contribuir en favor del ambiente. Hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer, sembrar árboles, recolectar semillas, eh, no botar desechos, claro. eh, reducir los desperdicios de agua, eh, ahorrar en los consumos de electricidad. Todas esas son acciones prácticas claro. que cada persona lo puede hacer desde su casa, desde su colegio, desde su universidad, cuando se traslada de un sitio a otro tenemos que estar preocupados con eso pero siempre pensando en adoptar voluntariamente un compromiso esa es la clave porque no va a haber, no va a haber siempre suficientes recursos para estar controlando lo que hace o no hace las personas lo clave es ese compromiso que adopte el industrial el comerciante y, y la persona desde su casa o el estudiante o el profesional que introduzca el tema ambiental como algo importante relevante Pertinente y urgente para las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias. Han sido las palabras del biólogo Luis Arriaga Ochoa, director de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Guayas. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales, esos correos electrónicos y esas llamadas telefónicas a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Thank you.